Aquí en el Panteón Carretillas, en los inicios de lo que será la nueva construcción de esta capilla, de este descanso, para beneficio de varias comunidades, todas aquellas que traen aquí a sus seres queridos a enterrar. Un medio metro. ¿Tú quieres de cuatro?
se lo tengo, está en la parcela de la carrera. Manda un saludo hasta los muertos. Sí. Un saludo a todos de Estados Unidos. Las amarillas también. Díganle que las amarillas. ¡Que muevan las amarillas! Las de adelante. Eso. Y la última de atrás también. También nos recordará a todos los que un día fuimos marcados con el sello de la cruz el día de nuestro bautismo, a todos los que ya descansan en este panteón y a quienes continuamos peregrinando en este camino de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición de la primera piedra de esta capilla mediante la Eucaristía del cuerpo presente, que debe tener un espacio digno para su celebración y que es también el lugar en donde depositamos los cuerpos de estos seres queridos para su descanso final en el recorrido de esta vida temporal. Bendecimos esta primera piedra que simboliza a Cristo mismo, que da fuerza y consistencia a todo esfuerzo y a toda obra humana. Bendecimos esta primera piedra que significa la fe confesada por San Pedro, como acabamos de escuchar en el Evangelio, y sobre la roca de esta fe, Cristo ha construido su iglesia, pues Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra, roca sólida, firme, viva y consistente donde Cristo cimienta su iglesia. En ese momento Jesús también le asegura a Pedro
la victoria sobre los poderes del mal y de la muerte, que no podrán derribar esta roca primera y principal. Ahí choca y se estrella el mal. También ahí mismo, en Cesarea de Filipo, Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos. Bendecimos esta piedra y en ella evocamos a la prudencia del constructor, que no construye a flor de tierra sobre la arena, sino con cimientos y con la bendición de Dios, para que cuando venga la lluvia y la tempestad y la prueba, no arrastren esta construcción, sino que permanezca puesto, que tiene buenos cimientos. Bendecimos esta piedra y en ella pedimos a Cristo, la piedra angular de la iglesia, nos conceda la unidad de nuestra comunidad parroquial, que nos conceda unir los esfuerzos entre las comunidades que se beneficiarán con esta obra, especialmente quienes vienen a dejar aquí a sus seres queridos, como son las comunidades del Olivo, Taracatío, el Cuajilote, Cuitaces, La Minita, el Pantano, Las Juntas, el Encinal, Las Guásimas y Agua Fría. Oración de bendición. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que con amor eterno cuidas de nosotros, míranos hoy a tus hijos reunidos en este lugar, que pedimos bendigas esta primera piedra que se colocará en esta nueva construcción. Dios bondadoso, bendice nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Bendice también el trabajo y esfuerzos de quienes estarán aquí trabajando en esta obra. Que esta obra que hoy inicia se vaya realizando conforme a tu voluntad y que pronto con los esfuerzos de todos la veamos concluida, y que la bendición de esta primera piedra nos haga reflexionar a cada uno en que también nuestra vida la debemos ir construyendo cada día sobre buenos cimientos y sobre la roca firme, para salir victoriosos, arraigados y fuertes en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a colocar también esta imagen de un santo sobre la que queremos pedirle a Dios que, así como los santos llegaron a alcanzar precisamente la santidad, pues que también aquí en este panteón pues sean sepultadas las personas que con su vida, al final de este recorrido, con sus buenas obras han alcanzado la bendición de Dios de la vida eterna. También vamos a poner estas monedas americanas simbolizando el agradecimiento y la ayuda a las personas de Estados Unidos que han colaborado para la construcción de esta nueva capilla. Y
y colocaremos monedas también mexicanas, simbolizando el trabajo de aquí de las comunidades que colaborarán tanto con el trabajo material como con su ayuda económica. Vamos a poner también una moneda de plata, recordando a todas aquellas personas que ya están descansando en este panteón. Esta moneda es del año 1934. Y colocamos este documento de la oración de bendición, que está firmado por todos los aquí presentes y que tiene fecha en el Panteón Carretillas de San José Obrero, Tenencia del Olivo, a 20 de septiembre del año 2010, en el marco festivo del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. Ahora sí, que pedimos que coloque la piedra. Aquí pon la oración, ahí donde quede. ¿Va a quedar enterrada? Sí, esa va a quedar aquí. Ya luego vamos a poner otra con la fecha y todo grabado. Deja ponerle poquita agüita de litro. También al constructor. Ese hay que bañarlo bien. Bueno, bañarlo bien para la calor. Sí. Ahora sí, acomódasela por ahí. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Así sea. La alegría de haber participado en esta celebración, podemos ir en paz. Un aplauso. Y ahora sí, entonces ya se hace la mezcla y todo, y ya se rellena como. 20 pinzas, falta las pinzas. No lo pegues a la tierra, entonces no entre cemento y se humedece bien rápido. ¿Ya todo así?